ladrillos de Comalcalco en el Museo de Quaipran Lee, que originalmente fue el trocadero donde el Charnet depositó su colección y en el lugar donde empezamos a ver estos tipos de figurillas que son características de la costa del Golfo de México, como veremos más adelante. Por otro lado, eh, en la región también existieron grandes coleccionistas locales. Y unos de ellos eh, fueron los padres Camacho en el estado de Campeche, quienes en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, comenzaron a hacer un gabinete de curiosidades, coleccionando sobre todo caracoles de la región de la costa de, de Campeche y muchas antigüedades, es decir, eh, piezas arqueológicas de cerámica y de piedra. Y eran gente muy educada, porque cuando se hizo el. Eh, la distribución o, o, o se vio qué, qué materiales tenían en, en legado estos sacerdotes había muchísimos libros sobre clasificaciones de caracoles era gente que estaba haciendo un ordenamiento o un primer ordenamiento de las piezas que tenían no igual de las de los materiales arqueológicos aunque no lo hicieron pues con tanta eh, puntualidad porque se desconocía en ese momento una clasificación arqueológica. Sin embargo, se les debe a ellos el haber hecho esta primera recopilación, a este par de, 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 de padres campechanos, el, el haber hecho esta colección de, de piezas. ¿no? Son unas piezas que después el historiador Manuel Orozco Iberra dice que eh, fueron compradas por el Ministerio de Fomento en aquel entonces. Y el gobierno mexicano de, de, de esa época decidió entregarlas al Museo Nacional, una parte de estas piezas, y algunas otras se desperdigaron por otras colecciones. ¿no? Cuando vemos la presencia de una figurilla como esta mujer, que tiene hasta un elemento muy interesante, que son zapatillas, cacles, que no es algo común verlo, eh, en un museo en San Luis Potosí, y otra que está en Jonuta, en el Museo de Jonuta, con la misma dimensión, los tamaños e incluso la aparente faltante del brazo izquierdo, quiere decir que están hechos del mismo molde y que son esa pieza potosina, en realidad fue manufacturada en, en Jonuta. ¿no? Es parte de las ayudas. Que, que no ayuda, sino de los resultados que podemos tener al estar revisando las colecciones de otros lugares contra las colecciones que tenemos excavadas in situ de sitios como Jonuta y Comalcalco, de donde tenemos la certeza que, que allí salieron estas piezas. ¿no? Otra, o, los padres Camacho también eh, hicieron, eh, eran muy condescendientes con la gente que llegaba a visitarlos y cuando algunos de los exploradores que los visitaban eh, expresaban su interés por las piezas, ellos amablemente obsequiaban eh, algunos, algunas figuras. ¿no? Y este es el caso de un escritor, eh, Benjamin Norman, que escribió un libro a principios del siglo XIX y que comenta esto de, de los padres Camacho que le regalaron algunas piezas. Eh, y hace algunos dibujos de, de ellas. En ese momento él no usó cámara para reproducir las, las figuras, pero eh, podemos ver a través de esta búsqueda que hemos estado haciendo de figurillas de la costa de, de, del Golfo, que las piezas fueron donadas uh, por, por eh, Norman al Museo de Brooklyn, donde se encuentran actualmente, y que coinciden perfectamente con los dibujos que, que en su momento él hizo de esas piezas, ¿no? y ahí están hasta identificadas con cable. Brooklyn, en Estados Unidos, sí, allá andan estas piezas eh, mexicanas, que se, las, las heredó junto con otras que él recopiló del área de la Huasteca, entonces hay dos colecciones por ahí. Eh, contemporáneo con los padres Camacho, también existió otro coleccionista español muy famoso, del que ya escribieron Adam selen y Lynette Lowey, en, en, en varios artículos. Eh, don Florentino Jimeno, Jimeno Echevarría, él llegó a recopilar hasta 12.000 piezas, que si nos ponemos a pensar en el siglo XIX, el tener 12.000 fragmentos de, de, de material arqueológico era una cantidad muy amplia, ¿no? que exhibía en su casa tienda a donde podía entrar la gente para ver estos materiales. Y él sí llevaba un registro muy puntual en un cuaderno del que también Adam eh, encontró evidencias en, en el lugar donde están depositadas las piezas, de las piezas que, que iba recopilando. No solo la describía, sino que daba una eh, breve identificación de dónde procedía. Por supuesto, no decía el pozo 5 o la casa al lado izquierdo de tal lugar sino simplemente por regiones o sitios. Pero eso ya ayuda bastante porque hay otras piezas que no tienen información alguna de dónde proceden. Eh, lo interesante de, de Jimeno era que coleccionó, heredó parte de las piezas, bueno, no heredó, aparentemente compró una parte de las piezas eh, que no compró el Ministerio de Fomento Mexicano, de la colección de los padres Camacho, y él las adquirió. Y también compraba piezas y lo sabemos existen esos registros de Chiapas, de Palenque, de Tabasco y de Campeche y de Yucatán. Entonces tenía toda la región de la costa del Golfo más Palenque eh, bien capturada con, con material arqueológico. Toda la colección de Jimeno o una parte grande de, esta, de estas figurillas se fueron a, a las compraron el, el museo de Berlín. Y hay un registro de que existían alrededor de 2.000 piezas. Con la guerra aparentemente pasó algo con esta colección. Y en, los, en el año 2003, cuando un tesista alemán hizo un trabajo sobre esta colección, menciona que solo había 167. No sabemos si no hayan llegado las 12.000 piezas a, a Berlín o si llegaron esas 2.000 nada más. Eh, en el, cuando la, la guerra se hayan perdido al, pues, varias de, de estos materiales. ¿no? Sin embargo, se, Berlín, Alemania, se conservan muchas y en un estado eh, increíble, como pueden ver aquí, no son muy útiles, eh, la tecnología de la que nos hablaron nuestros compañeros eh, para hacer a tercera dimensión y eso es, es muy bueno, pero también eh, cuando uno está a distancia, tener muy buenos registros fotográficos como los que tienen eh, los alemanes nos ayudan muchísimo al menos para distinguir, ¿no? porque el costo a la ida a Berlín sería muy caro para estar viendo este material. Pero localmente desde el siglo XX también eh, los mexicanos estuvieron haciendo muchas colecciones del patrimonio cultural de la historia de la que todos sabemos no diego rivera y el momento histórico cuando había que reforzar la identidad nacional y también resaltar el pasado prehispánico hizo una colección de, de piezas y de materiales eh, artesanales muy grande eh, carlos pellicer en el estado de tabasco y en muchos lugares de nuestro país coleccionó y compraba y fomentaba el saqueo eh, y eso lo sabemos por lo que sucedía en, en Tabasco, ¿no? De que decía, es que quiero de tales piezas y hacía que la gente pues, fuera a, a hacer hoyos para, para tener material arqueológico. Es con lo que está formado el, el Museo Regional eh, de, de Villahermosa. Eh, también está otro personaje eh, de la colección César Sáenz. Que hasta un libro se hizo editado por la UNAM sobre su propia colección, lo que es eh, pues extraño porque significa este, como autorizar saqueo, ¿no? Pero la colección es tan interesante y el estado de conservación de las piezas tan increíble que sí ameritaba hacer un estudio, al menos desde el punto de vista artístico. ¿no? Y por último tenemos también la colección de Stavenhagen que está expuesta. Bueno, la de Sainz se puede ver en línea y además está en el Museo Amparo en Puebla. Y la de Stavenhagen está en el Centro Cultural Tlatelolco. Y tiene, eso sí, muchísimas piezas de, de todos lados. ¿no? Y mallas. Y bueno, después llegamos a la que tenemos aquí en, en el sureste de eh, Miguel Barbachano. Manuel Barbachano, que está en Palacio Cantón, que también se ha dividido en algunas otras colecciones. Y es una colección muy interesante porque este director y cineasta le interesaba mucho la, la, la cultura maya y tiene unas piezas increíbles, al grado de que entre los años, la década de los 70s y 80s, los presidentes entonces de nuestro país... De nuestro país organizaron una, una exposición que estuvo itinerando, estamos hablando de 10 años, toda una década, por varios países de Europa, todo Estados Unidos, varias ciudades importantes y Canadá. Y la justificación era que querían eh, atraer más turismo a través de resaltar el pasado mexicano y que la colección de Barbachano era de tal calidad que se, sirvió para ello. ¿no? También hicieron publicaciones donde nuestro querido maestro Román Piñachán hizo la, la introducción a, al texto. ¿no? Esta colección, como ay, les mencionaba, pasó a formar parte de, del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón y tiene unas piezas increíbles eh, en muy buen estado de conservación. Generalmente es lo que encontramos en las colecciones privadas que eh, seleccionan las piezas de mejor calidad, ¿no? Y para nosotros, como arqueólogos, aunque hay arqueólogos que demeritan mucho estas piezas porque, cierto, carecen de todo contexto, nos ayudan muchísimo para interpretar aquellas que sacamos de los contextos arqueológicos que suelen ser eh, shish, ¿no? O pedacitos de, 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 de figurillas. Parte del trabajo que se, está, se ha estado haciendo en, en colaboración con varios acervos ha sido tomar fotografías de, de las piezas, el registro o, o copiar el registro que tienen o en el caso del Museo de Berlín bajar la información que tienen en, en línea y eh, colocarla o vaciarla en una base de datos para que sea fácil la revisión y comparación con el material que tenemos de las colecciones que están bajo estudio originalmente, que son la de Jonuta y la de Comalcalco, eh, unas colecciones muy amplias de sitios que fueron productores de figurillas en época prehispánica. Lo que les comentaba aquí es eh, un elemento de gran ayuda para nosotros estas piezas completas. La, en la colección Barbachano apareció esta figura y en el salvamento como el calco potencia un cachito de una figura muy parecida. Solo varía quizá por parte de, de frontal eh, de, del tocado y entre el peinado y el tocado, pero lo demás es el mismo concepto. Nos, no, nos permite hacer una lectura iconográfica del tipo de pieza que era, que de otro modo solamente tendríamos este elemento de, de dualidad que está representado desde la época preclásica en Tlatilco eh, hasta el, el clásico acá. Y podemos ver qué tipo de figurilla era la que estaba representada o a, a la que pertenecía el fragmento de, de pieza que encontramos, que es muy importante porque se puede ver la vestimenta eh, que usa y eso nos sirve también para fechar el material. Por, por otro lado, las piezas que tenemos de contextos arqueológicos o que están en museos y sabemos de dónde son y cómo son, permiten interpretar los fragmentitos ocasionales que aparecen en las colecciones privadas, como en este caso, la, un fragmento de cabeza de figurilla que está en la colección Barbashano que cualquiera de nosotros solamente podría eh, describir como cabeza antropomorfa con tocado hacia tal lugar y grandes orejeras, pero no sabríamos si es de pertenece a una mujer, a un hombre, en qué posición está, a, a qué tipo de figurilla pertenece. Y cuando ya tenemos las piezas completas en museo o en colecciones, se puede hacer una interpretación muchísimo mejor del material que estamos manejando. Pasando al análisis de los materiales, sabemos que entre el 600 y el 950 tuvo un gran movimiento el área de la costa del Golfo, movimiento de ideas y movimiento de materiales. Y los estamos viendo porque, eh, eh, por ejemplo, la pieza que está en decomiso en la bodega de Campeche de esta mujer oradora con las manitas hacia arriba es exactamente la misma que encontramos en Comalcalco, hecha con el mismo molde. Los estudios que ha hecho el doctor Ron Bishop uh, de análisis de pastas han comprobado que gran parte de las piezas o muchas de las piezas que están en Jaina o en algunos otros sitios al norte de la península de Yucatán, ojo, fueron hechos en las llanuras aluviales tabasqueñas o en el sur de, de, de Veracruz, porque así lo están comprobando las, las arcillas, ¿no? Y otro caso, la, la, a este muñequito, de forma muy rudimentaria, sin, sin las técnicas de los compañeros que me apantallaron con sus rotaciones de piezas, le puse, le copié el tocadito del otro y es exactamente el mismo. En, can, en dimensiones, en, es la misma pieza. Cuando se lee la información del Museo de Berlín contra la que nosotros tenemos, es la misma, ¿no? No dudo que si Bishop le hiciera un análisis al, al enano que está en Berlín, la pasta coincidiría con la de las llanuras de, de Tabasco. Eh, es evidente que, eh, que, que se usaban moldes y que las piezas viajan a través de, de, de muchos caminos y por muchos modos y llegan a destinos bien distintos. ¿no? Tenemos un gobernante. Eh, en la colección Barbachano, otro gobernante en, en el Camino Real, en la, el Museo del Camino Real de Selchacán, un, el mismo gobernante en el Museo de Berlín y otro en la colección Carnegie de Washington. Y es el mismo personaje que solo varía por eh, los elementos que van agregados, no lo que sale del molde, sino lo que va por pastillaje. ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo en, en otras figuras que también constatan la manufactura masiva de piezas durante el, el periodo clásico tardío, con el mismo molde y que solamente se distinguen por los elementos eh, que manualmente se, se agregan, y que son piezas que están eh, situadas a cientos de kilómetros de distancia del lugar donde originalmente fueron. Manufacturadas, ¿no? Una pieza como la de Elegido la Lucha, que está en una colección particular, que es exactamente la misma que está en la colección Jimeno en Berlín. Existen algunas figurillas de la costa de Campeche que representan también la misma idea, solo con algunos elementos diferentes, pero que están. Eh, Siendo usadas seguramente para, para lo mismo. Y podemos ver aquí algunos ejemplos, como estas mujeres oradoras que se han encontrado en diferentes lugares. Podemos ver Jaina, Jonuta, esta que encontró Betty el año pasado, que es exactamente la misma que, que estas de acá, o una que se encontró en Escambo. En que habría que revisarles sus pastas para verificar de, de dónde son, porque lo más factible es que hayan llegado por comercio, porque son justos sitios que están en el área de, de la ruta de la costa del Golfo de México. Y pueden ver que son eh, lo, los mismos elementos, ¿no? Estos pequeños tronos que tienen unos como bultos funerarios con una máscara y un tocado, de guerra o de una serpiente con las fauces abiertas son iguales, ¿no? nada más que las de Jonuta están un poco deterioradas, las de la colección Barbachano y Jimeno están completas. Un elemento identificado durante la revisión de las colecciones ha sido la presencia de estas jóvenes oradoras que son elementos que han sido eh, como diagnósticos para definir. Esta tradición de, de piezas de la costa del Golfo de México. Y son la, el uso de, de quexquemet, que no es una prenda que tradicionalmente utilizan los grupos mayas, sino que viene del altiplano, y fue prestado durante un tiempo hacia la costa y se hizo después común en, entre los pueblos mayas, ¿no? También eh, la presencia de rasgos asociados con Tlaloc, que encontramos en piezas de Jaina, de Comalcalco o de la colección Jimeno, que aparecen las anteojeras de Tlaloc o estos colmillos, ¿no? Y están asociados generalmente a los que esquemas de las oradoras, ya sea que están así con los bracitos hacia abajo pegados al cuello o con los brazos en, en alto. Estas, estas piezas de, de oradoras corresponden, antes se pensaba que habían llegado al final y que primero estaban las, las figurillas tradicionales eh, mayas que todos conocemos, pero las excavaciones de Benavides en Jaina o las que hemos hecho en, en la periferia de Comalcalco han mostrado que los primeros materiales, las primeras figurillas, bueno, en, en, en el área de Tabasco están... La primera tradición son las figurillas olmecas, pero estamos hablando ahí de mil años antes de Cristo. Después hay un lapsus sin figurillas de varios siglos y hasta alrededor del 600 comienzan a aparecer figurillas, pero son estas de el que se le llama el tocado de media luna, que son muy parecidas a piezas que... Comenzaron a presentarse en la costa del Golfo, en el área del sur de Veracruz. Entonces, lo más, igual que las figurillas articuladas, como las que encontró Benavides en, en un pozo, ¿no? Y luego las, la, la mujer esta del, del tocado de media luna quiere decir que llegó al área maya esta tradición, se estuvo manufacturando acá aunque también llegaron piezas de Veracruz, porque se ha constatado por arcillas que, que existen piezas en Tabasco o en Campeche que fueron hechas en, 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 en Veracruz, y después se, se empezaron a manufacturar en estos sitios, y luego ya se hizo la tradición netamente maya, con los rostros eh, que todos conocemos de las, de las figurillas tradicionales, como las de, las de Jaina o algunas que hemos visto de no sé, la de, la de Tabasco que está arriba, ¿no? que tiene la deformación craneal y los peinados típicos de lo que podríamos decir es, es mundo maya. Hay que agregar que esta presencia de figurillas semejantes en varios sitios indica que las ideas se compartían, pero también son evidencia del comercio costero, como lo mencionó Bishop. Y esto se ha mostrado a través de los análisis, lo que les comentaba a ustedes, que él ha realizado, donde se ha identificado piezas de Veracruz que están excavadas en Jaina o eh, esta de Xcambó, que probablemente se manufacturó en cualquier otro lugar de la costa. ¿no? Algo que hay que recordar, y lo acabamos de ver con el ponente anterior, es que estas piezas no solamente, eh, algo que olvidé mencionarles, en muchos sitios mayas, tierra adentro, las figurillas aparecen generalmente asociadas a entierros. En el área de la costa del Golfo de México, las figurillas son de uso cotidiano eran para real, eh, realizar actividades en las unidades domésticas y generalmente encontramos los fragmentos o algunas veces como en estas piezas que están ahí, eh, depositadas en el área de desecho de las unidades habitacionales y ocasionalmente aparecen algunas en entierros. Lo que nos está indicando es que eran objetos de uso cotidiano y no para el viaje al más allá de la persona que se enterraba. Y también tenían otra función, que era ser un instrumento musical, ya sea silbatos o sonajas, elemento que se ha estado estudiando por eh, la doctora Francisca Salaquet a, a la colección de, de objetos de, de, de Tabasco, ¿no? donde se ha podido ver, como lo comentaba el ponente anterior, los diferentes sonidos que, que se producían y que debemos imaginar asociados a las actividades que realizaba la gente con estas piezas. ¿no? A, al margen de, de la ponencia, les comento, por ejemplo, la figurilla eh, superior eh, que está su, soplando, insuflando allá Ricardo, que tiene como una diadema, apareció junto a, a otras dos figurillas en Jonuta. Y las cuatro estaban eh, colocadas de forma eh, sedente, paraditas hincadas dentro de una unidad habitacional que había sido parcialmente arrasada por el río, estaban en, en una formando una escena y todo parece indicar por los elementos que luego eh, tienen otras de estas figurillas como, como Tlaloc, que son eh, piezas que servían con algún fin ritual, obviamente, pero en este caso sugerimos que haya sido para cuestiones de agricultura o fertilidad porque justo junto a ellas apareció un pequeño cántaro y una, un cajetito miniatura. Entonces, imaginemos un poquito la escena de cuando alguien en el pasado, en Jonuta, en una casa, haya enterrado estas cinco figuritas dentro de la vivienda o bajo el piso, junto a las dos vasijas. Debieron posiblemente haber usado las figuras. Eh, la, eh, con, Hacerlas sonar, unas son sonajas y otras son silbatos, y después depositarlas, o bien usar otras figurillas y acompañar el entierro o el, el, el depósito de estas piezas. ¿no? Eh, la, el estudio de, de las figurillas, y esto lo he comentado en, otros, en otras presentaciones, también nos ha permitido identificar la identidad. Especialmente de las mujeres, ponían mucho énfasis los mayas antiguos a distinguir a la mujer local de los sitios donde eh, encontramos estas piezas. La vestimenta de los hombres o de los enanos está relacionada mucho con sus cargos: si, estaba, si era gobernador, si era eh, cazador, si era jugador de pelota. En el caso de las mujeres, había algunas representaciones. Que no había, existen representaciones que identifican a la mujer de tal sitio. Un poco recordemos la vestimenta de las mujeres actuales. Si vemos el ipil maya, eh, eh, sabemos si es negro, el bordado negro, pues es campeche. Si tiene mucho colorido, puede ser Yucatán. Si conocemos el traje de o el tal, podemos identificar a la mujer al menos por la región que es, ¿no? yo creo que en el pasado también sucedía algo semejante y hace falta continuar ese trabajo y es parte de lo que se está haciendo. La señora de Jaina son características también eh, que traían una especie de sarong alrededor de, del cuerpo, o un, un enredo largo que era desde las axilas hasta la, la, los tobillos, o una, un hipil que dejaba siempre los hombros descubiertos, cosa que no se ve en figurillas de otros sitios. Acá siempre eh, era mostrar los hombros, ¿no? En el caso de la, de la mujer de, de Jonuta también hay eh, doble información porque... No solamente sabemos que el, la vestimenta básica era este enredo alrededor del cuerpo, sino también, si se fijan en la posición de las figuritas que están en la parte inferior, su rostro es más delgado y tienen eh, doblado el brazo hacia el mismo lado y la caída del, del tocado también va hacia el lado izquierdo. ¿Sí? En cambio las que están arriba lo tienen del lado contrario y su rostro es más ancho y varias aparecen con infantes. Lo que podría sugerir es eh, esta investigación es que aquí se está representando a una mujer joven que no es madre o que quizá no se ha casado, mientras que las de arriba están representando ya mujeres que fueron madres o que ya están casadas, algo que también no debe asombrarnos porque ocurre en, los, en, la, en las comunidades eh, tradicionales en, en, de, de nuestros pueblos, ¿no? donde cierto tipo de elemento del tocado o hacia dónde se va el pañuelo o algo indica si estás en disposición de, de, de casarte. ¿Y qué otra cosa? Bueno, para finalizar, queremos comentar que esta revisión de las figurillas del Golfo confirma que, si bien se representaron las mujeres de cada sitio, también había piezas que representan personajes o ideas que compartió la gente que habitaba a lo largo de la región costera. Y también que podemos sacar provecho aún de materiales que fueron sustraídos de sus contextos originales, como este es el caso de las colecciones de Jimeno, que está en Berlín, o la de Barbachano en Mérida, o la de Pellicer en Tabasco, entre otros lugares. ¿no? Y bueno, queremos agradecer al arquitecto Bernardo Sarvide, Adriana Velázquez de Campeche, a la arqueóloga Landy Pinto, que nos ayudó mucho en, la, en lo, el registro de la colección Barbachano. Eh, y a todos ustedes por haber aguantado sesión tan larga. Gracias. Ya, Ángel. Esa, esos puntitos que se ven en la figurilla son escarificaciones. Así las representaban. Esa cicatrización era un adorno para ellos, igual que ahora se ponen piercing o se hacen tatuajes. Bueno, agradecemos a Miriam, a, a Heiser, a Ricardo y les entregamos sus constancias. Una vez, aquí están las tres.